los principales pilares de rescate es promover una formación continua a cada uno de sus miembros, a través de talleres y cursos de participación. De esta manera tocamos temas como innovación juvenil, liderazgo y también lo que es la ayuda social. Ahora estamos próximos a inaugurar nuestro Centro de Innovación y Emprendimiento Social, donde queremos promover una incubadora de proyectos sociales, creado por los jóvenes, participantes y de esta manera vincular su trabajo como solución a los problemas que diariamente vivimos en nuestra sociedad. Buscamos promover el voluntariado hacia lugares donde hay mayor necesidad, como albergues, casas hogares, asentamientos humanos en Atevitarte. La finalidad es concientizar a los jóvenes acerca de la responsabilidad que tenemos que tener como jóvenes para ayudar a los más necesitados. Buscamos a su vez transmitir y llevar un mensaje de esperanza y amor a aquellos corazones afligidos. Nosotros lo hacemos a través de participaciones lúdicas con estos niños para así robarles una sonrisa y también tratar de comprenderlos porque necesitan cariño y comprensión. A su vez también buscamos las donaciones, tanto de víveres, para llevarlo a los hogares con mayor necesidad. Consideramos que promoviendo la ciudadanía, también estamos promoviendo el amor propio hacia su distrito y hacia su país. Estamos formando gente consciente, capaz de ser la solución a los problemas que nos afectan y ya no de la problemática. Como jóvenes líderes promovemos la participación social activa involucrándonos en espacios de desarrollo juvenil a nivel local, metropolitano y nacional. Hemos participado en espacios a nivel local, tales como el Consejo Distrital de Juventudes de ATE, la Municipalidad Distrital de ATE y el presupuesto participativo de igual manera el distrito. A nivel metropolitano, en el Consejo Metropolitano de Juventudes y a nivel nacional, con la Secretaría Nacional de Juventudes. ¿Quiénes somos? ¡Rescate!